Tras coñecerse a terceira sentenza da Audiencia Nacional contra a prórroga concedida a ENCE, o Ministerio para a Transición Ecolóxica declaraba que xa están a traballar nun hipotético peche da fábrica. Apostaban por unha saída ordenada e un calendario razoable de demolición, un posicionamento que sorprendeu os comités de oficinas e de fábrica, que advirten de que non hai unha resolución firme. Esta actitud prepotente, insultante y acosadora por parte de Hugo Morán y Teresa Rivera, porque así lo voy a decir, porque esto tiene nombres y apellidos, nos parece un auténtico despropósito. Aquí los trabajadores tenemos una sentencia recurrida que queremos y confiamos que la vamos a ganar en el Tribunal Supremo. No va a chantajear ni a unos trabajadores y desde luego menos al Tribunal Supremo. Que se dejen de acosar. A división de poderes aquí parece que non existe, porque se xa están con este calendario, que pasa? Xa estamos pechados ou que pasa aquí? Non entendemos. O que non lle sorprendeu foi a liña da sentenza da Audiencia Nacional, que coincide cos seus fallos sobre os recursos presentados polo Concello de Pontevedra e Greenpeace. Xa teñen pensado recorrer tamén ao Tribunal Supremo. Igual de varapalo no nos sorprende, claramente sería otra historia si fallaran de otra manera, ¿no? Pero bueno, ante todo esto nosotros también lo tenemos claro, vamos a recurrir la sentencia, tenemos de plazo hasta el 1 de diciembre. Además, ya están a plantear nuevas movilizaciones para defender los sus puestos de trabajo. Toca ser todavía más contundente, lo vuelvo a repetir, es un auténtico acoso y derribo contra la clase trabajadora y contra los 5.000 trabajadores que formamos en ENCE, con lo cual vamos a defender nuestra fábrica con uñas y dientes en la calle, aquí en Pontevedra. Si hace falta ir a Madrid a decírselo al Ministerio, lo haremos.